vecino acabamos de encontrar una cabaña vieja. ¿Es cierto que asustan aquí, compa Oscar? Ah. Mira. Aquí hay abajo un refrigerador, tiene. Ah. Está medio tenebroso, ¿ah? Está medio tenebroso, ¿ah? Mira. Pues aquí nos encontramos con esta casa abandonada aquí. Uy. Se escuchan ruidos extraños aquí desde que entramos. Está medio tenebrosa esta casa. Miren. Tiene balazos la casa esta, miren. ¿Cuántos balazos tiene? ¡Eh! ¿Qué pasó? El compa Oscar. Viejón, verá, el Oscar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oscar, hey, ¿qué pasó? No, no sé, ¿sabes qué soy yo? ¿Por qué sale este al lado de aquí? ¿Dónde? Aquí a los árboles esos. Pero no, no, no es ni un animal ni nada. ¿Dónde? Allí, aquí soy yo. ¿Adentro? Este, como si se vio como un... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ah. ¿Aquí adentro? No, 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 algo así como que... ¿Cómo se llama? Como... Es que este rancho tiene mucho daño. Un gemido de una persona. Sí. Oye, ¿qué es aquí? Como una cueva, ¿no? Aquí. Sí, es un refrigerador. ¿Un refrigerador? ¡Carlos! ¡Eh! Porque graben esto, mira. Aquí en un tiempo encontraron. Mira, murciélago. Mira, aquí en un tiempo encontraron una persona aquí colgada. ¿A poco sí? Aquí, mira, en el tubo ese. Fíjate cómo que qué murciélago es. Si es el vampiro, es el murciélago regular. Oye, ahí, pasó por aquí. Mira, ahí anda, ahí anda. ¿Dónde viste, mi doctor? Acá, vamos a ir a la casa. Ay, sabes que yo cuando iba por la casa también se escuchaba algo raro ahí. Arriba. Y luego suma como muchas como moscas así, viejo. Este rancho tiene mucha vida en el abandono. Miren. Hombre, compa, a mí ya me da miedo este pedo. Mira nomás. Pásenle, compa. Hombre, compa, qué feo está aquí. Déjame. Espérame, compa Oscar, déjame. Déjenme grabar aquí para el otro lado de la cámara. Oye. Para ir. Oye. Para ir grabando aquí la. Qué oye, oye. Bueno. ¡Ah! ¿Qué? Hombre. ¿No pisaste la lámina? No, no, no. Carlos, ven acá. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Véngase para acá, aquí los tres juntos. Vamos a revisar acá. ¿Estás grabando tú, Oscar? Yo estoy grabando aquí. ¿Sí? Yo también prendí la cámara. ¿Quién anda ahí? ¿Eh? Oye, oye. ¡Hola! Ahí, ahí, ahí se oye, mira. Ahí se oye, ahí se oye, viejo. ¡Hola! Mira, ¿escuchaste? 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 Y yo ahorita que venía y escuché también. Oye, espera, párate, párate. ¿Y otra vez? Mira lo que viste ahí, pausa, ahora yo pienso que sí. Oye, 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 vino para acá. Oye.
Hombre, qué feo está aquí, viejón. Qué feo está aquí. Bueno, Carlos, ¿sabes qué? Hey. Yo voy a ver, yo tengo pendiente, tengo curiosidad a ver qué es. La verdad que... A ver. ¿Qué, vamos, Carlos, o qué? Pues vamos, a ver, ¿Y vamos a dar vuelta para allá? ¿Eh? Vamos a dar vuelta para allá. Van a asomarse ahí nomás. No te trucha, no, viejón. Yo me voy a... Voy por aquí. ¿Cómo ves, Carlos? Simón, a ver. ¿Eh? No, está bien feo aquí, güey. ¿Sí? ¿Te animas? No, ¿sabes qué? Mejor me voy a regresar, güey. Sí, no, pues yo voy mejor, a... Yo aquí te voy a esperar. Yo tengo curiosidad qué es, la verdad. ¿Sí? Voy a ver qué show. No, mira, yo mejor aquí te voy a esperar, si está bien feo ahí, güey. Vamos a ver. Hombre, miren, miren nomás aquí cómo está. Mira. Está feo aquí, ¿eh? Sí. Hombre, viejón. No, este es compa Oscar que no le da miedo. Cuando hay una entrada, ¿no? Sí. Déjalo ver que le pegue un susto. No sabes que bueno. No, esta casa es vieja, esta casa es de por allá de los 50. O sea que eso que está ahí es como un. Era un refrigerador. Sí, es para tener, era como una quesera ahí para tener queso fresco. Les ayudaba a mantenerse. ¿Cuántos, Oscar, cuántos años, no? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Si ahí, de ahí venía el ruido, wey, no te digo. Mejor después venimos preparados para esto. Sí, no, ¿sabes qué? Guau, no. Hoy. Hoy. Hoy, escucha. Cabrona. No, sí, sí. Dije, no, tengo curiosidad de verlo, pero no ha salido el ruido. Como paso, así que. Vamos, Hombre, hay hasta abejas ahí. Vámonos, 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 mejor. Vámonos. No, está medio tenebrosa esta aventura que estamos pasando por aquí. Miren, ahorita nos retiramos allá porque no venimos preparados ahorita para eso. Ahorita no queremos saber nada, compas. Miren. Miren nada más. Mi compa Oscar no tiene miedo. Miren. Las casas abandonadas de aquí. Vamos a continuar. A ver si nos sale una víbora. Está, parece que va a llover ahorita. Está, está relampagueando. Está bien nublado. Miren. Ahí va. A ver qué pasa más adelante, compas. Mira, chaval. Mira, 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 chulada para allá. Mira, nos estamos acercando a una tormenta, chavalos. ¿No, viejón? ¿Dónde? Viene el agua macizo. ¿Cómo la ves, compa Oscar? ¿Le seguimos o qué? Chale. Eso, así me gusta. Nos vamos a mojar, pero ¿qué tiene? Nos vamos a mojar. Llega la tormenta, vamos a batallar un poco para pasar los arroyos, pero ahí nos la rifamos, ¿no? ¿O qué? Sí, no, sí. Creo que esta la... Es 4x4, ¿no? Sí, 4x4 esta. Ah, bueno. Sí, no, esta... 2 más 2 son 4. Sí. Arre, fierro, pues. Órale, pues, vámonos. Arre, si nos mojamos. Apaga la luz tantito, para que veas. A ver. A ver si se miran los relámpagos para allá. Ahorita está relampagueando macizo. Y se mira el agua, ¿no, viejo? Mira cómo se mira el agua ya. No, pues no se alcanza a ver ahorita con la oscuridad esta que estamos, pero... Bueno. Vámonos. Vámonos, pues. Si nos mojamos, pues, nos mojamos. Como venga. Hierro. Vámonos, Oscar. Acaba de agarrar una tarántula el viejón. Mira los colmillos que tiene, mira.
Lo voy a poner ahí para que se mire. Ahí para que miren los colmillos, miren. Miren. Mira. Ahí están. Están grandes los colmillones, ¿verdad? Sí, mira. 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 Hombre, cuidado con la picada esta. ¿Y qué onda con la picada esa, viejo? Muy, hombre, ¿es venenosa o no? Sí, depende. Te duerme el brazo. Oye, ahorita que estábamos aquí, miró el rastro de la víbora ahí, ¿qué pasó? Sí, ¿Y el compa Oscar se fue? Allá está parado, mira. Oye, los colmillones que tiene, nunca me ha tocado ver los colmillos de él. Una tarántula, compa Oscar. Voy a... córtale si quieres mientras, para ponerla y la voy a agarrar desde acá del suelo, ¿verdad? Ah, ok. Oye. Ya andamos pena. La tarántula, mira. No, asustados ya. ¿Te toca el reto de la tarántula o no? Ya la hice yo. ¿O ya la hiciste? Sí. Oye, compa, que le tiene mucho miedo. ¿Oh, sí? Bueno, ahora sí, compa. A ver. ¿La va a soltar, compa? ¿La va a agarrar? No. A ver, ahí va. ¿La va a agarrar, compa? Es libre. Ahí va, mira. ¿Qué? ¿Nada de reto? No, ya. Ya le enseñamos los colmillos ahí. ¿Sí? Míralo, ese es mi compa Oscar. Mira, mira, papá. Y los colmillones, trucha con los colmillos ahí. Ah, no, sí, cómo no. Oscar. Oscar hasta le da besos. Bueno, ahí está. ¿Se la va bien? Ahí con. Aquí ponla, compa. Ponla aquí para que se mire clarito ahí. A ver. Ahí está la tarantulita. Ahí está. Vamos a poner un palito para allá. Son muy carajudas. Ahí con cuidadito nomás, compa. Porque... Ahora vamos a tratar de dominarla, ¿eh? ¿Sí sabes dominarla tú, compa Oscar? Pues más o menos. Ahorita la vamos a dominar, ¿eh? Ahí está muy mansita ahora esta. Sí. Qué bueno, ¿eh? ¿No se ven los colmillos? Sí. Ahí, ¿vamos? Mi compa Carlos va a dominar la... ¿Ya la has dominado antes, compa Carlos, o nunca? No, nunca le he tocado a ese. Mira, siéntate. Como si fuera un chamán. Pon la mano así. ¿Así? Así. Así, así atravesada. ¿Sí? Sí, pero tratando de hacer los ojos viscos, ¿no? Allá por aquel lado, así. Enfrente, póntelo enfrente, sin miedo. El toque, ahí traemos los blanquillos. Nomás concéntrate, no tengas miedo. Trata nomás de no estar nervioso. Mira. Ahora sí. Ahora sí, levántate. Eso. Mira. Nomás que no vas a sacar los colmillones. No, hombre, no tengas miedo. No demuestres nada de miedo, pero lo vas a sentir. Dile, explícale cómo hacerle para. Ahora, mira. Mira, quietecita era. Ahí tienen los colmillos, mira los colmillos. No tengas miedo. No pasa nada, no pasa nada. Si sientes miedo, te va a clavar los colmillos. Tú tranquilo, Carlos, tú tranquilo. Voltea para acá, a la cámara. Es todo, mi compa Carlos. Ahora, échale los ojos viscos para que te vea que... Sí. Eso. ¡Ah, ñeñe, papá! Ahí está, no tengas miedo. Tranquilo, tú tranquilo. Yo nervioso. No tengas miedo, que yo nervioso. Ahora sí, deja quitártela con cuidado. Como que te da un besito nomás. ¿Qué no? Deja quitártela con cuidado, oye. ¿Ya está? No, espérame. Me va para arriba. Espérame, deja con la cachucha, te la voy a quitar. Ahí está. ¿Qué hola, eh? Listo. ¿Mi compa? Oye, creí que iba por aquí por el pelo. ¿Y sí? Ahí está, hay que vaya ya. Déjenle que va para allá, que no la va a aplastar. Bueno, ahí está. Ahora sí. No, tengo miedo. A ver, ¿qué sintió? Nomás, como que... A lo primero sí tuve miedito, pero no, todo bien. Es todo. Ahí está, mira. Ya se va a meter la tarántula. Ahí viene. Nunca se me había subido una tarántula. Primera vez. Esta chiquita, hay unas más grandes. ¿Oh, sí? Sí.
A ver ahorita si sale una víbora. A ver, ese va a ser el reto mejor. Ajá. Bueno. Dale, compas. Saludos. Seguimos. A gusto, compa. Sin manos. Miren nomás los venados. Aquí nos encontramos con los venados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como 10. Ahí van, miren. Miren nomás. 1, 2, 3. Son los mulas. Mira que allá enfrente va el macho. Carapena, estas son una carapena. Mira, estos hacen nidos en el suelo, ¿va, viejón? Sí, mira, 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 mira. El hocico, ¿cómo lo abre? Mira, mira. La boca, mira. Mira, mira el pico. No, y muerden bien gacho, ¿eh? Sí, sí, ahorita lo mira, vamos a soltar nomás para que te. Oye, ah, qué grande abre la boca, ¿no? Simón. Estas se quedan en los caminos, ¿verdad? Sí, la carapena esta nomás anda comiendo ahí mariposas y todo eso. Ay, no le enfoca bien. Mira, compa Oscar. Mira. ¿Es una de tapacamino? Mira. ¿Cómo las conoces tú, Oscar? Tapacamino. Tapacamino. Es pollito, yo creo, porque tiene mucho piojo. Sí. Ahí está. Mira, a ver si abre la boca. Ahí le enfocó ya bien. Mira los ojos, mira los ojos. No le enfocaba bien ahorita. Está chiquito ese. Yo creo que la golpeó un carro, yo creo, mira. ¿Tú crees? Mira, le están cayendo las plumitas. Mira los ojos, mira. Mira los ojos jóvenes que tiene. Mira. Esta la vamos a saltar que se vaya, ¿no? ¿Cómo le llamas tú? Para mirar. Yo lo conozco como carapena. Carapena, güey. Se te atoró ahí la esa, mira. No te vas a caer. Sí. ¿Dónde está? Sí, vamos a soltarla, viejón. Sí, que se vaya. Que se vaya. Ahí le vamos a poner la luz para que agarre vuelo para arriba. Mírala, ya se fue. A ella le gusta estar ahí en las orillas, sí, de los caminos. Vámonos. Ahí está, ahí se quedó. Vámonos, seguimos. ¿Qué, compa Oscar? ¿Viene cansado? Ya trae sueño, ¿verdad? Tranquilo. No. Oye, ¿usted cómo viene? No le hemos de ese. ¿Eh? Y las cachuchas no le hemos hecho promoción a Oscar. A ver. Sí, como Simón. Ponemos ahí ya los.
Aquí seguimos todavía, compas. Ahí estamos. Ya algo cansados, ya, ¿qué hora es? A ver. Las 9:30, yo creo. 10:30 son. Ah, caray. 10:30, ahí está, mira. Sí, no, ya es tarde. Sí. No, pues, ¿dónde andamos, hijo? Mira, mira. ¿Ah? Esas son las chuponas esas que esa le dicen. Esa. Cuidado, claro, con esa. Las chinches. Con las luces vienen. Ya traigo imán. Zulita, suben estas, no está como la. Mira, huéleme. Aquí estoy. Mira, sangre pesada. Esa. A ver tú, Oscar. De volada te vas a subir. ¿Viste cómo me prendió? Sí. Mira. O sea que esas se te pegan y te chupan la sangre como los zancudos. Pero sientes que me engancha el machín. Ah, ¿sí? ¿Dónde andamos ahorita, viejo? Ahorita andamos aquí pegado a Tucson, cerca del Oracle. Aquí andamos bueno, cerca del Oro Valley. ¿Cómo cuánto nos queda todavía para llegar para el carro? ¿Se apaga la luz? Ahí los coyotitos. Escucha. Apaga la luz, apaga la luz. Nomás. ¿Conejito? Sí, mira. Mira el conejito. Mira, qué chulada. Ay, qué bonito. Mira al conejito. ¡Ay! Se le soltó. Qué bonito. Qué bonito está, ¿no? El viejón también agarró. Yo creo que agarró la mamá a usted, viejón. Hay que juntarlos. ¿Ya? Sí, se crían. Qué bonito estaba. Los conejitos de aquí. Conejitos del monte. Fíjate. Mira, déjenme. Hay que apagar la luz. Está bueno para tomar ese video. Oh, sí. Ya lo sintió. Acaba de chingar la rata, mira. Ya se va. Está la rata. Está bueno ese video. Miren, se acaba de comer, de matar a esta rata. La víbora, miren, ahí va. Ahí va la víbora, miren. Qué gol. Este es el mundo animal, ¿no? Ey, andaba cenando, mira, aquí está la. Ahí está, mira dónde la mató. Tiene como 3 años, 4, dice. Ahí. Dicen, pero no. ¿Será cierto eso? No, no es cierto. No. Así es grande. Le inyectó el veneno ahí. Sí. Ahí está donde estaba enrollada. Mira, Carlos, allá atrás de ti, ¿dónde vas a pisar ahí? Ahí enfrente, enfrentito de ti ahí. ¿Aquí? Ahí, mira, ahí mero. Ahí estaba, mira, esperando que pasara la. Sí. Estaba esperando que le pasara el efecto. Cuidado, ahí está. Mira. A ver, un palito. Mira todo el veneno, mira el veneno. Ay, ay. Mira los colmillos que tiene. Ah. Con ese, mira. No está muy agresiva, porque hay veces que desde lejos empiezan ahí está. A hacer esto. Ahí, borrita de cascabel. Sí. ¿Será bueno dejarla ir? Sí. Es que vaya, ¿no? Sí. Que siga su camino. Para no lastimarla. Es la primera víbora que vemos en todo el camino. Sí, no teníamos a hacer el reto. Pues, uno más grande, ¿no? ¡Ándale! Mira. Váyase. Lo vamos a hacer el reto váyase, de la víbora. Váyase para allá. Así que nos preparemos, mano. A ver. Vámonos. Ándale, vámonos. Vamos bueno. A agarrarla, ¿no? Y ahí lo voy para adelante. Simón.
Aquí vamos a jalar al compa Oscar porque se quedó ponchado y ya se le acabó la gasolina también. Vamos a tener que jalar. No lo hallamos. ¿No, compa Oscar? ¿Sí? Andaba perdidón el viejo. El viejón. Ahí está. Bueno, vamos a tener que esperar una jalada con el Manolo. Lo bueno que te encontramos. ¿Venía recio, no? Claro. Bueno, ándale pues, ahí seguimos, compas. ¿Listo, compa Oscar? Listo. Cuidado. Ahí viene maneando despacito. Vamos a empezar las 30 millas de recorrido. ¿30 millas? Y con cuidado, Oscar, no te vas a dormir. Vele, vele, maneando. Cuidado, cuidado, cuidado. Mía, ¿no? Falta para llegar al carro todavía. Aquí donde se le vino a ponchar la llanta al compa Oscar, pues estas cosas pasan, ni modo, son parte de la aventura. El compa Oscar que no se agüita, ¿no, compa Oscar? Cuidado, cuidado. Y es que el terreno aquí está muy feo también. Está feo el terreno aquí. Bueno, pues vamos a continuar. 30 millas ahí con el compa Oscar. Y ayudándole a parar la moto, pues. Mira, ¿y dónde vamos a subir? Ah, está feo aquí. Agárrese bien, compa Oscar. Bueno, compas, hemos llegado a la recta final ya de esta aventura. Las 3:30 de la mañana ya. Ey, ya, gracias a Dios, ya trajimos la moto del compa Oscar. Las aventuras de Oscar. Ahí está, miren. Las aventuras de Oscar. Y las aventuras del oeste. Ahí ya saben, aquí terminamos ahorita ahí bien cateadones. Ahí si quieren ordenarle unas cachuchitas ahí del compa Oscar, miren. A ver. Ahí las aventuras de Oscar. Ahí en el canal de Las aventuras de Oscar. Las aventuras de Oscar y en Instagram. Oscar M. García 19. Ahí, al que guste. Dale pues. Mándame un mensaje. Saludos y un vasocaso para toda la raza. Eso, sí, señores. Oscar. Ahí estamos. Ándale pues, aquí terminamos con este video. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ya saben que aquí estamos al. Y no se olviden suscribirse al canal, ahí les encargo a toda la gente, no sean gachos, suscríbanse. Ahí, el que quiera ver en vivo, tiene que suscribirse, compas, ya sabe. Échenle ganas y puro para adelante, compa. Seguro que sí, compa. Ahí estamos, hasta luego. Nos despedimos a las 3:30 de la mañana. Saluditos. ¡Ánimo! Vamos a continuar todavía, nos queda 1 hora y media para llegar a casa. Gracias, ahí estamos. Ahí estamos, compas. Hasta luego.